Bueno, la verdad es que la moción son todo lo que los argumentos técnicos están totalmente fuera de lugar. Vienes a hablarnos como que la depuración en la ciudad no se hace de manera continua, sino que se hace a partir de determinadas horas. Habría que preguntarse qué es que está el agua esperando para ser depurada. No tiene mucho sentido. Dice, desgraciadamente, y yo desgraciadamente porque una pena que un grupo político que tiene presencia en la empresa pues diga estas barbaridades. Dice que las redes de saneamiento, la mayor parte de las aguas fecales las vierte a las aguas pluviales. Yo me parece de verdad, creo que fuera de lugar. Insisto, yo creo que hay quien quiera hacer daño político. Al final aquí estamos los que estamos de paso en una empresa que tiene a más de 400 trabajadores técnicos, especialistas, de los mejores de España y de los mejores del mundo, que son los que se encargan de hacer la depuración, el sistema de saneamiento y abastecimiento de la ciudad. No es una cuestión política, es una cuestión técnica. Y que usted diga eso, sinceramente, no hace un daño político, hace más un daño a los que están trabajando, que se sienten insultados cuando leen esto. Cuando usted hace declaraciones del tipo el baño en Málaga provoca enfermedades sin que nadie actúe, me parece algo imperdonable. Me parece que usted no se habrá bañado en las playas de Málaga este verano, porque sería un poco necio saber que provoca enfermedades y bañarse en las playas de Málaga. Por lo tanto, mi pensamiento personal es que usted mismo sabe que está diciendo una falacia y una falsedad. Porque si no, ¿por qué cuando hacen una analítica del agua escogen un laboratorio que no está acreditado? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no coge un laboratorio acreditado? Digo, sinceramente, son argumentos sin sentido. Aliviadero, hay que saber, y que usted sabe, pero parece que obvia, que hay aliviaderos de aguas pluviales y de aguas fecales. El aliviadero de Sacaba es un aliviadero de aguas pluviales. Y usted, como el señor Zorrilla, como el señor Medina, como todos que queremos una red separativa, la red separativa, separativa también conllevará aliviaderos de aguas pluviales, como el del caso de Sacaba. Y también, aunque sean aguas pluviales y agua de lluvia, o agua de riego, o agua de baldeo, también acabarán en las playas, como es el caso de la zona de Sacaba, que recoge las aguas pluviales de la zona de Parque Litoral, una zona nueva que tiene redes separativas, o la zona de la Chimenea de los Guindos, que es una zona nueva que también tiene redes separativas. Por tanto, primero es importante, hay que informarse antes de alertar a los ciudadanos. Nos decía en una tienda de surf en Welling que el día de sus declaraciones algunos turistas estaban preguntando si es verdad que no se podían bañar en las playas de Málaga. Por tanto, sea un poco más consecuente con sus declaraciones, que nos guste o no, tienen repercusión en la ciudad.